Track of 25. Hola a todos y Rick, os traigo un truco bastante bueno. Estamos en Black Ops Cold War y los zombies en el mapa de Mother Totem, y lo principal que necesitamos es un ARCXD, así que vamos a la mesa y compramos el cochecito. Ahora que estamos en Halloween nos lo pueden soltar las calabazas, ¿vale? Una vez tenemos el cochecito, vamos a hacer el truco del ARCXD, ¿vale? Que sería, mientras cambiamos de arma al triángulo, vamos alternando con la cruceta derecha, ¿vale? Hasta que salga el coche, ¿vale? Tiene que salir el coche mientras estamos cambiando de arma, ¿vale? Ya que hay gente que dice que no le sale y tal. Y dejaremos el coche justamente aquí. Al detonarlo, como veis, no ha explotado, ¿vale? Eso es porque ha salido bien el truco. Aquí lo veis a cámara lenta, mientras voy cambiando de arma, voy alternando con la cruceta. Y como veis, ha salido el mando y a la vez me ha salido el arma, ¿vale? Eso quiere decir que el truco está bien hecho, ¿vale? Dejaremos el coche justamente ahí al lado de la tirolina y lo detonaremos. El coche no va a explotar. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser venirnos a esta parte de aquí abajo. Una vez estamos aquí abajo, todos los zombies, todos, absolutamente todos los zombies, van a ir corriendo hacia esa ventana y se van a ir. Y van a volver, o sea, es todo el rato un bucle, ¿vale? Van a estar todo el tiempo, todos los zombies yendo hacia la ventana, se van a meter en la ventana, van a volver a respawnear detrás, van a entrar otra vez en la ventana, van a volver a respawnear detrás, ¿vale? Esto es un no target, pero en vez de quedarse quietos, están en movimiento, ¿vale? Pero todo el tiempo va a ser así, como veis, todos los zombies van, salen de ahí de esos respawns y se van todos a esa ventana. Si no los matamos, vuelven a nacer y vuelven otra vez hacer el mismo recorrido, hacen todo el tiempo el mismo recorrido, ¿vale? Si los vamos matando, iremos pasando de ronda, ¿vale? Yo aquí no mato mucho a los zombies, pero si los matáis, vais pasando de ronda, cada vez irán yendo menos, ¿vale? Aquí como veis, los especiales, lo mismo, salen todos corriendo, se meten por la, por lo que sería la ventana esta, y a medida que se meten en la ventana, vuelven a nacer aquí detrás, y otra vez vuelven a pasar por la ventana, ¿vale? Es como un bucle. Si los vamos matando, por ejemplo, si hay 10 o 12, pues los vamos matando y luego a lo mejor habrán 6 o 7, o sea, cada vez hay menos, ¿vale? Y vamos pasando de rondas. Aunque los veáis todos que se van, que no nos hacen caso, es un no target, el cual todos los zombies van a ir todos a la misma ventana. Si los vamos matando, como ya digo, vamos a ir pasando de ronda, así que está bastante bien, ¿vale? No tenemos que estar ahí yendo hacia un montón como... No tenemos que estar como en algunos mapas que tenemos que ir hacia un montón de zombies ahí quietos, otro montón de zombies quietos. En este caso están en movimiento, pero todos se van por la ventana. El Panzer sí que nos va a atacar. El que vuela a veces se acerca y nos da un poco, ¿vale? Pero se queda más entretenido con los zombies. Y luego, ahora que estamos en Halloween, aquí también aparecen algún mímico de estos, ¿no? Algún imitador. Así que bueno, también puede que salga alguno y sí que puede que venga por nosotros, ¿vale? Pero los demás zombies van a ir todos por la ventana. Aquí podéis tirar granadas, podéis tirar C4s, podéis estar con el mod explosivo. El coche no se va a romper porque el coche está arriba de la tirolina. Aquí no se rompe el coche, ¿vale? Aquí podéis explotar todo lo que queráis porque no se va a romper. Y como ya digo, todos los zombies van a ir todos a esa ventana. Y nacen y vuelven a la ventana, y nacen y vuelven a la ventana, así todo el tiempo, ¿vale? Así que nada, simplemente es esto, es un no target bastante bueno. Aquí como vais a ver, pues el coche sigue ahí arriba. Recomiendo no os pongáis por aquí, ¿vale? Porque si viene algún explosivo, algún zombie explosivo y estáis por aquí, puede explotar y romper el coche. Así que aquí arriba no os pongáis. Este truco es para dejar el coche ahí y veniros justamente a la parte de aquí abajo, ¿vale? Y aquí podéis hacer lo que queráis, usar el mod explosivo, C4, granadas, lo que queráis, ¿vale? Usar el slider, ¿vale? Para pegarle a los zombies, lo que queráis. Aquí no va a pasar absolutamente nada y como veis, los zombies respawnean y se van todos a la ventana. Así que nada, poco más. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, votar me gusta y favoritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos a todos.